magistrado, por la parte creyente, comparece Pedro Sepúlveda Vergara por sí y por don Enrique Jesús Saavedra Saavedra, don Hugo Enríquez Arancibia Saavedra, don Miguel Luis Rojas Moya, don Danixa Andrea Moya Vergara, doña Navidad Andrade González, doña María Antonia Bravo Torres, don Antonio Wenceslao Herrera Bravo, don Nelson Fernando Peredo Luza, doña María Susana González Rivera, doña Rosa Adela González Rivera, don Samuel Antonio González Rivera, doña María Angélica Echaurren Peñafiel, don Alberto Andrés Echaurren Peñafiel, doña Patricia Inés Sepúlveda Vergara, doña Patricia del Carmen Vergara Pica, Agrícola Los Rosales de Tabunco Limitada, don René Alejandro Concha González, doña Mirta Rosa Díaz Poblete, don Héctor Wilfredo Muñoz Rojas, don Luis González Ramírez, doña Mercedes del Carmen Rojas Jara, don Luis Rivera Rivera, don Hugo Daniel Droguet González y don Edgardo Lederier Fuensalida. Buenos días, magistrado. En representación de la querellante Marcela Page Cerda, comparece el abogado Nicolás Acevedo con domicilio y forma de notificación ya registrado en este tribunal. Buenos días, señoría. Por el Ministerio del Interior, la Intendencia Regional del Maule, Roberto Gómez Marchán, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal. Buenos días, magistrado. Comparece la abogada Paula Alejandra Jardo Márquez por sí y en representación de las siguientes víctimas: Berta del Carmen Campos Carreño, Eduardo y Ana María Ambos Avendaño Herrera, Víctor Andrés Retamal Guzmán, Romualdo Antonio Alfaro Rojas, Vilma Isabel Jara Rojas, Iris del Carmen Rojas González, Ricardo Antonio Valenzuela Valenzuela, Sergio del Rosario Herrera Rivero, Nemesino Antonio Castillo Campo, María Marilyn Castillo Campo, Gabriel Enrique Castillo Campo, Claudio Antonio Castillo Campo, Enedina del Carmen Castillo Campo, Angelina del Carmen Labra Maldonado, Carmen Edith Castillo Campo, Jorge Washington Rojas González, María Elemena Campos Díaz, José Domingo Morales Gutiérrez, Nancy Isabel Escobar Núñez, Josefina del Rosario Peredo Bravo y don César Antonio Morales Albornoz. Buenos días, su señoría. Por la parte querellante, Gabriela Aragón Navarrete, con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal, en representación de las víctimas cuya nómina se presentó en esta audiencia y que están insertas también cada una en forma individualizada. Muy buenos días, su señoría. Por la víctima Marta del Carmen Correa Jofré, Viviana Araneda, solicito se le consulte si está de acuerdo a ella en conferirme poder para representarla en esta causa. ¿Está presente? Se encuentra presente en esta sala. Que se individualice para el audio, por favor. ¿Su nombre completo, señora? Más fuerte, por favor. ¿Su cédula de identidad, su RUT? 9.049.486.4. ¿Su domicilio? ¿Su profesión o oficio? ¿A qué se dedica? A su lado tiene una abogada habilitada para el ejercicio de la profesión que va a representarla en esta causa siempre y cuando usted así lo indique. ¿Quiere que ella sea su abogada en esta causa? ¿Se tiene presente el patrocinio de poder conferido en la audiencia del día de hoy? Buenos días, magistrado. Comparece Soraya Alejandro Pazos Núñez, Cédula Nacional de Identidad número 17934966-3, abogada habilitada para el ejercicio de la profesión, en representación de las víctimas del delito de incendio cuyos nombres, cédulas de identidad y domicilio se encuentran insertos en la nómina que se acompañó anteriormente a esta audiencia. Buenos días, magistrado. Soy el abogado Reinaldo Rejal. Comparezco por sí como víctima y creyente y también por la Sociedad Agrícola Forestal Deuca Limitada, Inmobiliaria Reinaldo Herrera Jal Limitada, hoy Inmobiliaria Reinaldo Herrera Jal y Familia Limitada, Agrícola e Inmobiliaria Pirqui Limitada y sucesión de Desiderio Herrera González. Ellos tienen en general nómina de su representado sin perjuicio de ello, para efecto de mayor transparencia en la causa, atendida la cantidad de víctimas y que en esta causa además se encuentran acumuladas víctimas de la jurisdicción del Tribunal de Alicante que fueron oportunamente acumuladas en su oportunidad.
tribunal va a dar lectura de la cédula de identidad, entendiendo que todas las personas de las cuales este tribunal tiene cédula a la vista se encuentran presentes, pero por motivo de espacio están en una sala contigua. Don Alexis Esteban Jara Concha, don Sergio Alejandro Rivera Jara, don D'Angelo Fernando Rivera Navarro, doña Olga Elisa Ramírez González, doña Marisol del Carmen Díaz Herrera, doña Liberata del Carmen Díaz Poblete, don Ángel Antonio Díaz Rojas, don Jaime Alejandro Reyes Rojas, don Luis Antonio González Ramírez, don Rigoberto Apablaza Concha, don Jorge Arnoldo Correa Correa, don Germán Alberto Fuensalida Marín, doña Judith Blanca Muñoz Calquín, don Manuel Jesús Concha Dote, don José Manuel Sánchez Ramírez, don Jorge Eduardo Barrio Rojas, don Eduardo María Díaz Díaz, don Domingo Antonio Salazar Muñoz, don Luis Octavio Rivera Rivera, don Darío Andrés Fuensalida Santelices, don Daniel Antonio Díaz Poblete, don César Abelardo Rojas Concha, don Sergio Mariano Correa Correa, don Agustín Guillermo Correa Correa, don Florián del Carmen Gamboa Beltrán, don Víctor Enrique González González, don Salvador Antonio Ramírez Ramírez, don Jorge Ernesto Ramos Rojas, doña Berta del Carmen Campos Carreño, don Orlando Antonio Espina Espina, doña Jessica del Carmen Espina Sánchez, don Juan Ramón Concha Campos, don Luis Simón del Carmen Guerrero Beas, don Carlos Iván Guerrero Beas, don Héctor Gustavo Guerrero Beas, doña María Magdalena Guerrero Beas, don Carlos Arturo Serpa Jara, don Pablo Francisco Correa Mondaca, don José Lecer Concha Dote, don Santiago II Guerrero Beas, don Modesto José Hernández, Filomena Elena Correa Correa, Laura Rosa Gamboa Beltrán, Luis Alfonso Pérez Canales, Elisandro Antonio Rivera Correa, Francisco Javier Correa Correa, José Leopoldo Núñez Guerra, Saladino de Jesús Toledo Beltrán, Juan Jerónimo Rojas Díaz, Rafael Antonio Contreras Herrera, Reinaldo Manuel Herrera Ramírez, José Manuel Rivera Beltrán, Sergio Hernández Jofré, Osvaldo Augusto Muñoz Leiva, José Hernán Rivera Beltrán, Andrés Mujica Mujica, Hernán Enrique Díaz Herrera, Luis Eleodoro Retamales Beltrán, Florisa de las Mercedes Méndez Díaz, Ramón Enrique Guerrero Beas, Hugo Antonio Concha Rojas, Mario Rogelio Martínez González, María Rosenda Bravo Torres, María Verónica Fredes Muñoz, Elsa de las Rosas Díaz Díaz, Gustavo Alberto Vitalicio Reyes Oliva, Sergio Antonio Muñoz Concha, Mirta Rosa Díaz Poblete, Juan Carlos Esteban Díaz Castillo, Domingo Esteban Campos Castro, Orlando del Carmen Gamboa Navarro, Carlos II Reyes Rojas, Isabel Margarita Avendaño Torres, María Teresa Morales Céspedes, María Alejandrina Rivera Rivera, Rosa Aurora Guerrero Beas, Filomena del Carmen Guerrero Beas, Claudia Magdalena Herrera Rojas, Osvaldo Antonio Herrera Herrera, Miguel Luis Rojas Moya, Aurora del Carmen Muñoz Pérez, Jorge Hernán Muñoz Leiva, Graciela del Carmen Herrera Herrera, Ana Rosa Herrera Salazar, Eduardo Alejandro Vélez Cáceres, Miguel Patricio Rivera Bravo, Ingrid Jimena Medina Bastías, Aníbal Juan Calquino Ormazábal, María Concepción Gallegos Barra, Luis Ignacio Ábalos Montesinos, José Gregorio Fredes Calquín, Claudia Bernardita Guerra Pérez, María Yolanda Avendaño Herrera, Zoila Rosa Castillo Sandoval, Gloria Teresita del Niño Jesús Díaz Ramírez, María Esmeralda Ramírez Herrera, Leandro Antonio Castillo González, César Antonio Morales Albornoz, Carlos Rodrigo Nicolau Morales, Gladys Magali Díaz Herrera, Pedro Luis Díaz Poblete, Ángel Ramón Díaz Poblete,
Bristela del Carmen Díaz Poblete, Jorge Luis Rivera Castillo, Eduardo Silva Acevedo, Ricardo Antonio Valenzuela Valenzuela, Aida del Carmen Ortiz Jara, José Raúl Castillo González, José Mario Rojas, Jara Rojas, Nelson Heraclio Cuevas Santelices, Brígido II Bravo Vidal, Guadalupe del Carmen Cofré Quitgal, Josefina del Rosario Bravo, Peredo Bravo, Florinda del Carmen Ramírez Muñoz, Alejandro Antonio Villalobos Guajardo, Arsenio del Carmen Herrera Herrera, Pablo Tristán Albornoz Guzmán, Miquelina del Carmen González Flores, Jorge Ramón Ramírez Arena, José Antonio Núñez Cañas, Manuel Hernández Rojas, Georgina Isabel Correa Ormazábal, Hernán Benjamín Ábalos Correa, Alejandro del Carmen Vélez Cáceres, Adriana del Carmen Correa Cofré, Mariluz Eugenia Muñoz Muñoz, Sergio Raúl Vélez Cáceres, Luis Norberto Muñoz Navarro, María Yolanda Liste Ramírez, Iris del Carmen Roja González, María Susana González Rivera, Juan Pablo Guerrero Veas, Osvaldo Ábalos Correa, Rosa Gladys del Carmen Correa Ábalos, Gloria Patricia Flores Cavieres, Sonia del Carmen Correa Correa, Sergio Antonio Díaz Díaz, Claudina del Carmen Saavedra Reyes, Marta del Carmen Correa Cofré, Rosa Delfina Bravo Canales, Malvina del Carmen Serpa Jara, Hilda del Rosario Salazar Oróstica, Manuel Jesús Silva Rodríguez, Rigoberto Antonio Sandoval Sandoval, Francisco René Muñoz Ramírez, Angelina de las Mercedes Díaz Poblete, Sergio Osvaldo López Valenzuela y María Luisa Ramírez Concha, todas víctimas de la causa, algunas representadas por los abogados querellantes ya individualizados y otras que comparecen personalmente a esta audiencia, todas de manera presencial, individualizadas ya en la causa. Por la defensa. Buenos días, magistrado. Por la defensa de los señores Leonardo Sasso, Guillermo Gutiérrez, Pablo Loyola y Manuel Ortega, abogado Alejandro Godoy Donoso. Quisiera en este acto, su señoría, señalar un nuevo correo electrónico de notificación que corresponde a agodoy@ortizicia.cl. Señoría, presente, se deja constancia en el acta de aquello. Buenos días, magistrado. Por los mismos imputados y en representación de los señalados, Leonardo Bataglia Castro, con domicilio y forma de notificación ya registrada, añadiendo para efecto de notificación un nuevo correo electrónico, lbataglia@ortizicia.cl. Buenos días, magistrado. Comparece por el imputado Juan Manuel Rojas, Miriam Barra Tamal, abogado, con domicilio y forma de notificación que conste en acta. Atrás. Su nombre completo, por favor. Pablo Esteban Loyola Pablaza. Su cédula de identidad. 10853672-1. Su edad. 46 años. Domicilio. Loteo Club de Golf, número 28, Talca. ¿Profesión u oficio? Ingeniero en electricidad. A su lado. Guillermo Osvaldo Gutiérrez Quesada. Su cédula de identidad. SAI 167-4829. Domicilio El Canelo 0106, población Guayquillo, Curicó. ¿Profesión u oficio? Técnico eléctrico. Buenos días, magistrado. Juan Manuel Ortega Muñoz. ¿Su cédula de identidad? 846-557-6. ¿Su edad? 56 años. ¿Domicilio? San Francisco de Asís, casa 29, Loteo Jardín de la Esmeralda, Talca. ¿Profesión u oficio? Ingeniero civil. Buenos días, magistrado. Leonardo Enrique Sasso Recabal. ¿Su cédula de identidad? 11.562.640-K. ¿Su edad? 47 años. ¿Domicilio? 5 Media Norte, 0255. ¿Profesión o oficio? Eléctrico. Buenos días, magistrado. Mi nombre es Juan Manuel Rojas Rifo. ¿Su cédula de identidad? 12.529.334-4. ¿Su edad? 45 años. ¿Domicilio? Pacheco Altamirano, 485 de Curicó. ¿Profesión o oficio? Ingeniero electricista. Se encuentran ya individualizados en audio entonces todos los intervinientes de la causa. Respecto de aquella, el último de los individualizados, don Juan Manuel
Rojas Rifo, proviene de la causa acumulada en el juzgado de garantía de Ligantén, del cual ya, si bien no consta en el registro de esta causa, había sido también formalizado en la actuación respectiva mientras se tramitó en Ligantén su causa. Se encuentra además un escrito pendiente que es un delega poder del abogado Vilma Navarro Reyes en la abogada habilitada doña Soraya Alejandro Opaso Núñez, quien ya se individualizó y se tiene entonces presente el delega poder. La audiencia del día de hoy tiene dos efectos por dos solicitudes efectuadas por el Ministerio Público. La primera de ellas dice razón con una reformalización y la segunda con una solicitud para efecto de explorar alguna posible salida alternativa. Señor fiscal. Muchas gracias, su señoría. En primer lugar, vamos a proceder a reformalizar la investigación. Los hechos de la formalización son idénticos a la formalización que se lleva a cabo previamente, tanto en el juzgado de garantía de Curepto como en el juzgado de garantía de Ligantén. Son idénticos, sino, y lo que vamos a incorporar son nuevas víctimas de estos incendios en los hechos en que voy a referirme en detalle. Respecto a los incendios que inicialmente estaban radicados en Curepto, que en la formalización anterior se identificó como 4.1.3, sector Tabunco, Cuesta de los Elefantes, Curepto, de 4.069 hectáreas afectadas, de fecha 25 de enero de 2017. En el párrafo segundo, la modificación es en tal sentido, afectando en tanto a víctimas a más de 100 personas y por economía procesal, solicito por sobre todo a los defensores y también a los querellantes si están de acuerdo en que únicamente señale las nuevas víctimas sin repetir los hechos, porque reitero, son los idénticos a los cuales ya fueron formalizados, y solamente agregar a las víctimas nuevas. ¿La defensa? De acuerdo, maestro. Son conocidos todos, si no hay problema con la defensa. Señor fiscal, proceda. Desincendio, las nuevas víctimas son las siguientes: Adriana del Carmen Concha Ramírez, Agrícola e Inmobiliaria Pirque Limitada, Agrícola Forestal Deuca Limitada, Agrícola Los Rosales de Tabunco Limitada, Alberto Andrés Echaurren Peñafiel, Alejandro Antonio Villalobos Guajardo, Alfonso Antonio Navarro Carreño, Alfonso Enrique Morales Morales, Ana Hilda Castro Moya, Ana Luisa Urbina Rojas, Angélica del Carmen Labra Maldonado, Angelina de las Mercedes Díaz Poblete, Antonio Wenceslao Herrera Bravo, Bristela del Carmen Díaz Poblete, Carlos Rodrigo Nicolao Morales, Carlos Segundo Reyes Rojas, Carmen Rita del Carmen Rojas Concha, Claudio Antonio Castillo Campos, David Gonzalo Alonso Castillo Gatica, Darwin Jesús Eusebio Flores Muñoz, Domingo Esteban Campos Castro, Eduardo Alejandro Avendaño Herrera, Enedina del Carmen Castillo Campos, Enrique de Jesús Saavedra Saavedra, Enrique Díaz Rojas, Francisco René Muñoz Ramírez, Gabriel Enrique Castillo Campos, Guillermo Fermín Reyes Espina, Gustavo Alberto Vitalicio Reyes Oliva, Gustavo Marcelo Espíndola Osa, Hilda del Rosario Salazar Oróstica, Hugo Antonio Concha Rojas, Hugo Antonio Reyes Rojas, Hugo Daniel Droguet González, Hugo Enrique Arancibia Saavedra, Hugo Fernando Reyes Espina, Inmobiliaria Reinaldo Herrera Hald, Jimmy Antonio Barría Ramírez, Jaime Alejandro Reyes Rojas, Jorge Ernesto Ramos Rojas, Jorge Washington Rojas González, José Domingo Morales Gutiérrez, José Eliezer Conchadote, José Ramón Rojas Muñoz, Josefina del Rosario Peredo Bravo, José Raúl Castillo González, Juan Ramón Concha Campos, José Benito Retamal Retamal, Luis Antonio González Ramírez, Manuel Arnoldo Reyes Rojas, María Yolanda Avendaño Herrera, Manuel Hernán Díaz Rojas, Manuel. Perdón, ¿quién tiene Jesús? El teléfono? Apáguelo, por favor.
Señor fiscal, continúe. Gracias, señoría. Manuel Jesús Concha Dote, Marcos Alejandro Rojas Concha, Margot Alejandra Reyes Concha, María Angélica Echaurren Peñafiel, María Eugenia Rojas Concha, María Luisa Ramírez Concha, Marian Marilyn Castillo Campos, Mario Rogelio Martínez González, Marion Stephanie Córdoba Herrera, Mary Sandra Castillo Campos, Nelson Fernando Peredo Luza, Nemesino Antonio Castillo Campos, Nora Alicia Jara Herrera, Norma del Carmen Castillo Díaz, Orlando Antonio Concha Campos, Orlando Antonio Fuensalía Moya, Pablo Antonio Milad Abusleme, Parmenio José Campos Reyes, Patricia Inés Sepúlveda Vergara, Pedro Felipe Sepúlveda Vergara, Pedro Luis Díaz Poblete, Pedro II Concha Ramírez, Reinaldo Antonio Retamal Aliste, Reinaldo Herrera Jal, Ricardo Javier Miño Contreras, Romualdo Antonio Alfaro Campos, Samuel Antonio González Rivera, Sucesión Desiderio Herrera González, Vilma Isabel Jara Rojas, sucesión de doña Mercedes del Carmen Rojas Jara. Eso respecto a ese incendio, señoría. Las siguientes víctimas, que no fueron objeto de la formalización anterior, se refieren a uno de los incendios que inicialmente se había formalizado en el juzgado de garantía de Alicantén, que corresponde al 4.2.1, sector Higuerilla, Aquelarre, comuna de Chuquén, que afectó a 7.324 hectáreas, de fecha 20 de enero de 2017. En el segundo párrafo se modifica en el sentido después de 7.300 hectáreas de suelo, que afectó hasta la fecha en cuanto a víctimas a más de 70 personas, siendo las nuevas víctimas las siguientes: Adair Stevenson Keller, Adriana del Carmen Correa Jofré, Alejandro Vid Rivera Stambuk, Aurora del Carmen Muñoz Pérez, Carlos Iván Guerrero Veas, Carlos Javier Correa Montaca, Clorindo del Tránsito Rojas Quidral, D'Angelo Fernando Rivera Navarro, Dori Pascuala Rosa Correa Ormazábal, Elsa de las Rosas Díaz Díaz, Filomena del Carmen Guerrero Veas, Forestal Arauco S.A., Francisco Javier Correa Correa, Héctor Gustavo Guerrero Veas, José Hernán Rivera Beltrán, Jorge del Carmen Muñoz Guerra, José Miguel Rivera Díaz, Juan Pablo Guerrero Veas, Luis Simón del Carmen Guerrero Veas, Marcela Page Cerda, María Lucila Lorena Rivera Correa, Mariluz Eugenia Muñoz Muñoz, Maritza Silvana Correa Ormazábal, Marta del Carmen Correa Jofré, Osvaldo Antonio Herrera Herrera, Osvaldo Augusto Muñoz Leiva, Pablo Francisco Correa Mondaca, Paulo Arellano Cuevas, Ramón Enrique Guerrero Veas, René Humberto Santerice Venegas, Rolando Buenaventura Correa Correa, Rosa Aurora Guerrero Veas, Santiago II Guerrero Veas, Sergio Alejandro Rivera Jara, Sociedad Agrícola y Forestal La Quesería Limitada, Alexis de la Cruz Gamboa Muñoz, Marcela Eliet Page Cerda. Esas serían, su señoría, las nuevas víctimas. Y las modificaciones adicionales que son consecuencias de este aumento de víctimas. Respecto al punto 5 de las imputaciones, específicamente en el 5.1, incendio en la comuna de Curepto, en el primer párrafo, luego de señalarse Tabunco y El Molino, afectando hasta el momento, ahí viene la modificación, a más de 130 víctimas. En el penúltimo párrafo, también se precisa afectando directamente hasta este momento a más de 130 víctimas. En el punto 5.2, a continuación del anterior, incendio en las comunas de Ligantén y Bichuquén. También en el primer párrafo, luego de que se señale el kilómetro 82, se modifica afectando hasta el momento a 71 víctimas. Y esas serían, su señoría, las modificaciones y que corresponde
a la reformalización de la investigación de los imputados acá presentes. ¿La defensa y los imputados escucharon lo que dijo el Ministerio Público? Así es. ¿Alguna precisión o alguna solicitud para efecto del Ministerio Público precise de su reformalización? No, maestro, ninguna precisión. Señor fiscal. Señoría, inicialmente esta audiencia se solicitó para debatir una salida alternativa, en este caso en particular una suspensión condicional del procedimiento. A esta fecha existe un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de la gran mayoría de los imputados, específicamente de quienes trabajan actualmente en la empresa CGE. Me refiero a los señores Juan Ortega, Pablo Loyola, Leonardo Sasso, Guillermo Gutiérrez. Pero para informar debidamente a las víctimas, no ha sido posible la notificación al 100% de ellas para que este proceso sea transparente y puedan tener conocimiento de los alcances del acuerdo que llegó a la Fiscalía y el cual queremos plantear. Queremos solicitar nuevo día y hora para los efectos de debatir derechamente la suspensión condicional del procedimiento de los imputados que ya he señalado, pero quiero adelantar las bases de ese acuerdo que, como ya lo adelanté, existe... Y a pedir que las dijera, de hecho. Exacto, exacto. Existe entre la Fiscalía y los imputados que he señalado. La suspensión va a constar a lo menos de tres condiciones, que son las siguientes. En primer lugar, una oferta de reparación a todas las víctimas que deseen someterse a este procedimiento de compensación. Y esto se estableció en tramos, específicamente tres, para proceder a la oferta de reparación. Un tramo que va de hasta los 5 millones de pesos, que es con ciertas formalidades. Posteriormente, un tramo que va desde los 5 hasta los 30 millones de pesos, donde en el primer tramo, en el de 0 a 5, prima la buena fe, se exigen ciertos antecedentes. En todos los casos se debe llenar una ficha tasando los daños que sufrieron las víctimas y se funda en la buena fe y la empresa y se debe pagar de acuerdo a esa tasación y podrán exigirse requisitos adicionales en ciertos casos y en forma aleatoria. Luego, de 5 a 30 millones, se van a requerir mayores antecedentes cuando son bienes inmuebles, inscripciones y una serie de documentos para fundar los daños que reclaman las víctimas, donde la empresa, en forma aleatoria, tomará una muestra y posteriormente realizará una oferta al 100% de las personas que se encuentran en dicho tramo. Un último tramo de 30 millones, sobre 30 millones, ahí va a existir una tasación individual con un liquidador de seguros que evaluará los daños. Las víctimas que se sometan a este procedimiento deben dar las facilidades para que se proceda a la tasación y se va a realizar también una oferta a todas esas víctimas que decidan someterse a ese procedimiento de compensación. Se van a establecer el pago mínimo de cierto porcentaje de víctimas. En el primer tramo deben ser pagadas a lo menos un 70% de las víctimas que se encuentran en dicho tramo y que deseen someterse al procedimiento de compensación. En el segundo tramo, de 5 a 30 millones, debe también haber un pago efectivo a lo menos del 50% de las víctimas que se encuentran en ese tramo. Y finalmente, en el último tramo, un 30% de las víctimas que deseen someterse a ese procedimiento de compensación. A eso se obligarán los imputados. Y la obligación de pago la asume la empresa CGE. Ella es quien se compromete a pagar esas compensaciones. Obligación que va a ser reducida a escritura pública, donde contarán cada una de estas obligaciones y el detalle del procedimiento de compensación, que será debidamente entregado a los abogados querellantes e informados a las víctimas con mayor detalle que en esta audiencia. Esa es una condición. La segunda condición será una firma periódica ante la Fiscalía y también la de fijar domicilio. Esas tres son las condiciones que se van a proponer en la futura audiencia y por transparencia queremos que en esta audiencia ya adelantarlas, después se explicarán en detalle a cada una de las víctimas. Eso es, señoría, la propuesta de suspensión que se planteará
en la fecha que su señoría determine fijar. Entiendo que es conocido a la defensa esa propuesta de salida alternativa. Sí, magistrado. La pusimos en conocimiento del Ministerio Público, se ha hablado durante el tiempo necesario y evidentemente la compartimos y esperamos que sea propuesta en la fecha oportuna. Sí, señora general, que efectivamente es conocida también por nuestros cuatro representados respecto a estos puntos y eso también ha sido conversado con ellos previamente. Bien. En este caso, entonces, las querellantes que se encuentran presentes o los patrocinantes están también, entiendo, en conocimiento previo de esta base de suspensión condicional del procedimiento. Las víctimas que no tienen representación legal y se encuentran presentes han podido escuchar también aquello, por lo tanto, están ya en conocimiento de estas primeras bases y su deber será acercarse al Ministerio Público para efecto de verificar esta eventual forma de término de la causa. En base a ello, el tribunal va a dejar constancia de las bases presentadas por el Ministerio Público en el acta de la audiencia y va a fijar entonces una nueva fecha de audiencia para efectos de explorar la salida alternativa en base a la suspensión condicional el día 12 de diciembre del presente año a las 11 horas. Eventualmente en estas mismas dependencias, atendida la cantidad y volumen de personas que comparecerán a la audiencia misma. En cualquier caso, el tribunal informará de manera previa en cuanto a alguna eventual modificación en el lugar en que se lleve a cabo la misma, quedando notificadas las partes que han comparecido, los intervinientes que han comparecido el día de hoy, de manera personal, de igual modo las víctimas y en el caso de los imputados bajo procedimiento legal de comparecer el día y hora señalado. ¿Algo más que agregar? Sí, magistrado, en esta nueva reformalización faltó integrar como víctima mi representado César Antonio Morales Albornoz. Señor fiscal. Su señoría, se analizará si es víctima o no es víctima y cualquier víctima que se haya omitido se incorporará a posterior. Se analizará en detalle el caso si es víctima o no es víctima y qué incendio corresponde. Tomando en consideración que corresponde al Ministerio Público verificar la efectividad de quienes figuren como víctimas en la causa, es carga del mismo incorporarlo en su oportunidad, de manera previa en todo caso, a la audiencia de salida alternativa. ¿Algo más que agregar? Sí, señoría. Yo tengo una petición en particular respecto al señor Pablo Loyola, que él está con cautelar de firma. Y los primeros días de los meses correspondientes. Entonces, él fue a firmar este sábado 10 de noviembre al retén El Sauce de Talca y Carabinero le señaló que, o no lo permitió esta firma, considerando que ya el plazo de investigación, el concepto de ellos, ya no estaba vencido, por tanto, no correspondía firmar. En ese sentido, le pido para que él no tenga problemas con incumplimiento, pueda oficiar usted al retén El Sauce señalando que permitan la firma del señor Loyola y en este caso dispensando que como fuera la primera semana sea cualquier día del mes de noviembre. En efecto, debe entenderse, salvo que el Ministerio Público tenga alguna otra apreciación, que si bien se fijó un plazo de investigación en la causa, que se encontraría vencido, mientras no haya procedimiento debe necesariamente entenderse vigente y por lo tanto la medida cautelar de igual modo. En ese sentido, el Tribunal va a hacer el oficio respectivo a la institución de Carabineros a efecto de que mantenga el control de la medida cautelar que se encontrará vigente hasta la audiencia que se ha fijado ya para el día 12 de diciembre del año en curso. Sí, sí, perdón. Y para evitar cualquier problema con el agregado que en este mes de noviembre él puede ir cualquier día porque que se tenga que presente aquello para efecto de que no se genere algún incumplimiento en la medida cautelar, ordenando en el oficio que se incorpore aquella información a la institución de Carabineros. Gracias. ¿Algo más que agregar? Pues la fiscalía no. Por la se pone término a la audiencia. Ahí está tu pendiente. George. Jorge, la Paula no ha acompañado su nómina.